esta idea falsa que trato en el libro es la idea de la igualdad eh, la idea de la igualdad acompaña a la preocupación de, del hombre por la sociedad desde la tribu digamos Hayek des, decía que eh, nuestra visión lo que en esta época heredamos como la perspectiva de la igualdad viene inclusive de un atavismo que es el atavismo que él llama de la justicia social que tiene que ver con la, la herencia genética, tal vez, de la época en que el hombre cazaba en conjunto y se distribuía ese, ese producto de, de la caza de manera igual por a todos aquellos que habían participado en la empresa. La producción hoy en día, la producción de bienes y servicios, no tiene nada que ver con aquella aventura de los cazadores, es de una dispersión absoluta. Cada uno interviene en un proceso productivo relacionado con algunas personas que no tienen nada que ver por ahí con el vecino o con la gente que vive cerca o en el mismo país, ni el esfuerzo que hace uno de alguna manera quita al otro eh, el, el producto de, de su esfuerzo. Entonces, la idea de la igualdad que puede tener algún sentido, en este, en, en, cuando hablamos de igualdad de, de ingresos y de patrimonios, que puede tener algún sentido cuando se interviene de manera igual en la en el proceso productivo, lo que la hace justa, en, en las sociedades de mayor complejidad, como la que vivimos nosotros, carece por completo de valor. Hay un, hay un dogma que, que Luther Mises titula el, el dogma Montaigne, que está referido a un, a un economista que pensaba que eh, la, la riqueza es algo que está, digamos, de una manera determinada previamente, y que cuando unos se enriquecen es porque otros... De alguna manera se empobrecen. Pero eh, esto no tiene nada que ver. tiene Está más relacionado con algo como, por ejemplo, el esfuerzo que hacemos para adelgazar. Que yo haga esfuerzo para adelgazar y lo consiga no quiere decir que otro esté engordando. Porque la, las razones y los pasos y los procesos internos por los cuales obtengo ese resultado no tienen nada que ver con lo que está pasando con, con mi vecino o con alguien de, al, de alrededor. En, en la, digamos, la, la, esta visión está de alguna manera emparentada con esta cuestión de que existe una torta en la sociedad y que esa torta tiene que ser repartida y tiene que ser repartida de manera igual lo cual deriva además de una eh, digamos un, un, la aplicación de una categoría analítica como es la división entre la producción y la distribución que no se da en la realidad en la realidad la producción y la distribución ocurren al mismo tiempo alguien trabaja por un pago, el, alguien entrega una mercadería a cambio de un precio y a partir de ahí se produce la producción. No es que hay eh, una cantidad de cosas que nosotros hacemos que van a parar a un almacén y un señor que se ocupa de, de distribuirlos, es una visión totalmente autoritaria eh, y tribal. Por otro lado, a nosotros no, no existe ninguna razón por la cual a nosotros nos beneficie... Este, Particularmente estar igual, en igual situación que nuestros vecinos. Cuando una persona que vive en la, en la isla de Cuba, que es una enorme cárcel, escapa para tratar de cruzar el mal del Caribe en una balsa, arriesga su vida, llega a un lugar donde su desigualdad respecto de los demás aumenta, no disminuye. Todos nosotros tratamos de tener clientes que tengan muchísima mejor fortuna que nosotros, digamos, a un nivel estable de ingresos, digamos, si una persona tiene su auto, sus vacaciones o lo que fuera, un nivel, este, el mismo nivel, lo que más le conviene a esa persona es que el resto de la gente esté mejor, no que el resto de la gente esté igual o peor, ¿no? Pero esto es como la entronización de la envidia, algo que nos detiene verdaderamente y la envidia probablemente venga de esa, de esa posición tribal en la que nadie podía destacarse. Cuando una sociedad permite que los que tienen mayor habilidad avancen, todos se ven beneficiados. El, el producto de ese avance nos toca a todos, inclusive la tecnología que estamos utilizando en este momento para comunicarnos, para la cual respecto de ustedes y yo somos absolutamente pobres en el sentido de carecemos totalmente de ninguna posibilidad de reproducir algo de, de esta... De esta forma, pero alguien lo hizo por nosotros, alguien lo produjo a una cantidad que lo hizo accesible a, a nuestros presupuestos, y eso es porque se le dejó a, a aquel que tiene este, una habilidad a destacarse. Entonces, al contrario de lo que se piensa, la igualdad en sí no es ningún valor. Ahora, en una república, lo que sí rige es la igualdad de derechos, digamos, frente a aquel que nos está defendiendo de las violaciones de derechos. Somos todos iguales, hay una sola categoría de ciudadanos, porque todos participamos en eso y porque es un valor compartido por todos el de la seguridad. Cuando a mí, cuando no, no se permite, digamos, existe una organización que no permita que a mí me asalten por la calle, esto eh, me protege, pero también me protege que no se asalte al otro que puede estar mejor o peor que yo, porque eso hace que esa persona esté metida en la misma red, en el mismo flujo de generación de riqueza, de comercio, de intercambio en el que estoy metido yo, y por lo tanto el producto de lo que yo haga va a tener mayor valor. O sea, este es un, un bien compartido, pero esta igualdad ante la ley, eh, digamos que tiene un componente que es muy importante para hacerla valiosa, que es que es justa. Todos participamos de esto, todos estamos, se supone, eh, eh, queriendo que el aparato de, 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 de fuerza del Estado actúe de manera defensiva respecto de nuestros derechos, por lo tanto no hay ningún motivo por los cuales unos sean distintos de otros, no hay ningún motivo racional ni de beneficio ni, 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 ni ninguna ventaja realmente relevante que se pueda sostener de que un señor sea de un color, de otro color, o haya nacido en una familia o tenga una herencia de sangre de determinada naturaleza. Entonces, todo esto forma parte de la irracionalidad y de la injusticia y es en ese sentido que la igualdad ante la ley es un componente muy importante. Las sociedades que se dedican o se dejan tentar por la cuestión de la igualdad, bueno, tienen unos igualadores, ¿no? La, sostener el valor de la igualdad le sirve al déspota para decir que cuando está interviniendo y está agrediendo a aquellos que aportan mayor valor a la sociedad, lo está haciendo en favor de la, cuidar la, la igualdad, fomentando el sentimiento de envidia, que no es un sentimiento con el cual una, una sociedad este, pueda avanzar, digamos, la... la la sublimación de la envidia a través de la emulación o cualquier otro sentimiento positivo es un requisito indispensable de la sociedad libre y es un requisito indispensable para que los déspotas no puedan someternos a su forma de, de manipulación. Cuando hay un igualador, el igualador necesariamente es eh, desigual a, a, a todos nosotros, pero es muy importante destacar esto de Que la sociedad no es un la, la riqueza no es un producto que está ahí del cual nos debamos servir, y entonces si no obtenemos lo mismo que el de al lado es una injusticia, sino que cada cosa que nosotros hacemos tiene un valor y tiene más valor cuanto más gente habilidosa nos rodea, gente habilidosa a la cual no se entorpece, a la cual no se persigue. Nosotros no podemos adquirir la habilidad del otro, salvo que que sean cosas que puedan estudiarse, digamos, y habilidad adquirida con el paso del tiempo, eso sería una forma de emulación. Pero yo no puedo ser Maradona, no puedo ser este, un gran jugador de tenis, no puedo ser Tiger Woods. Eh, en consecuencia, lo que me tiene que pasar a mí es que pueda disfrutar del espectáculo o que pueda comprar eh, una, una licuadora, que para mí es un misterio cómo puede llegar a funcionar. Esta habilidad tiene que, que dejarse, porque además el ejercicio de la habilidad requiere una gran cuota de riesgo. Alguien que inventó la videocámara corrió un gran riesgo en inversión de capital y ya de conocimiento que tenía, probablemente su apuesta fue este muy fundada, pero corrió una aventura. Y nosotros necesitamos que esa gente aventurada, digamos, gente con habilidad y gente con capital y con riesgo puedan progresar. Nuestro, nuestro bienestar no depende de que los otros estén mal, nuestro bienestar en gran medida depende de que los demás no solamente estén bien sino que nunca sean interferidos por el déspota para eso vamos a pasar entonces ahora a, a, al próximo capítulo que se refiere a, al prejuicio de que lo que necesitamos para salvarnos de todos nuestros problemas es un gobierno verdaderamente sabio lo vamos a ver en el próximo video